cuatro componentes. El primer componente es la asistencia alimentaria y nutricional e información. El segundo componente es apoyo a las necesidades educativas especiales. Luego esperamos que algún representante, estamos esperando un representante de la alcaldía de Omar Jesús, que nos acompañe. Que yo había vestido, somos el nuestro director, Jimena Rivera, de la Fundación Fundemos, a la presencia de Sergio Arrente. A las 4:40 vamos a tener la presentación que se trata del proyecto de la Fundación de Paz. A las 5:30 vamos a hacer una ronda de preguntas, nos interesa realmente. Entonces yo digo lo siguiente, creo que el colegio tiene bastantes alternativas, incluso ni siquiera para llamarnos a organizar, porque ya están organizados los cursos. Pero muchachos, ya están acá en la vida, para abajo que llamar a organizarse, a convivir. Entonces mi pregunta es, si se va a volver a llegar al proyecto como únicamente una ilusión de convivencia y no una organización real, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Tabón, he trabajado con el sector de Chapacá, con la UNRDA, con la descarga de familia. Y yo pienso que aquí tenemos que salir de un caso, un proceso de vida en paz. Tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes, no es que recuperar los parques.
por una u otra razón le han tomado como la delantera al estudio. Entonces son personas que llegan al colegio mientras que los están vigilando de acuerdo con padres de familia y salen y no asisten a la casa. Entonces ellos tienen otra manera de evitar ser educados. En el caso hay que buscar ciertas alternativas de las cuales a través de la ocupación el muchacho que no tenga ningún control de la casa, porque piensan que el padre de la familia para controlar el hijo sencillamente les cobra un celular para que el niño haga el mismo trabajo, que resulta que es la manera que evite su responsabilidad frente al estudio, frente a la responsabilidad de llegar a ser una persona sociable en el lugar donde vive. Por lo tanto, nosotros debemos como mayores tener en cuenta cuáles son los motivos que han llevado a estos muchachos exclusivamente a hacer la reunión de los padres a meter vicio, porque no podemos evitar ese bajo. Entonces hay que buscar una manera de tenerlos ocupados, trabajando con ellos, no dejando libres. Eso viene desde la casa al colegio, del colegio a la casa. Pero tiene que haber una integración, lo que es hogar, docentes y responsabilidad del estudiante, para formarlo. No buscar que los muchachos anden sueltos, porque ese es el peligro más grande y la decepción que hay. Luego de la presentación.